Tremendo zafarrancho se armó la mañana de este jueves en la colonia El Carrizal cuando dirigentes de Libre, por hacer un bonito, hicieron un feo y peor aún, hasta pusieron en riesgo a miles de habitantes de la zona de la capital por el contagio del coronavirus. Aquí se rompieron todos los protocolos de bioseguridad. Muy temprano llevaron unas 3.000 gallinas o pollos a una cancha de fútbol y el lugar se convirtió en un campo de batalla. Todo por lograr una gallina o un pollo. ¿Acaso vale la vida un pollo? Esto tendrá consecuencias funestas, advierten los expertos. Estas actividades de solidaridad son buenas acciones, pero estas buenas acciones se pueden convertir en eventos contraproducentes para la salud. Podría, a la población esa gallina le va a salir muy caro. Debido a que si usted está haciendo aglomeraciones de personas, esa buena obra usted la puede ver en menoscabo en relación a la salud. Para Omar Videa, esta entrega tuvo que hacerse casa por casa para evitar que las multitudes de personas se expongan al peligro de contaminación. Ahí mujeres, hombres, niños y ancianos trataban como sea de agenciarse una gallina o un pollo, ya sea que sirva para el almuerzo o, en el caso de Don Lucas, para aparearla. Allá tengo una gallineta ahí, un gallo para ver si me ponen huevitos. La va a multiplicar. La va a multiplicar, está bueno, Don Lucas. Sí. Los resultados de esta irresponsable acción política se verán en la próxima semana, cuando se contabilicen más casos de coronavirus en barrios y colonias del sector del Carrizal.